las tasas se ha demostrado que es un instrumento eficiente, eficaz, que ha permitido mejorar la competitividad de los aeropuertos canarios, y eso se ha traducido en que llega más turistas. Y si llega más turistas, significa más empleo en Canarias, más trabajo, mejora de nuestra economía, y la tendencia para la temporada de invierno es de un incremento del 15% más de turistas a Canarias, con lo que eso repercute en el empleo, ¿no? Ahora estamos trabajando en una idea que es incrementar en 1 millón de pasajeros, en 1 millón de turistas, más los que sean los que lleguen a Canarias el próximo año. Pero para eso necesitamos seguir teniendo el incentivo de las tasas. Y es fundamental, es una negociación que tenemos abierta con el Ministerio de Fomento. Al propio tiempo, el ministro de Fomento conoce cuál es la posición del Gobierno de Canarias. Una posición muy firme y que coincide al 100% con el Cabildo del Hierro. Y es que el horario actual en el que opera el aeropuerto del Hierro debe seguir con el mismo sistema de control. Y que, en todo caso, cualquier nuevo sistema que complemente el actual debe de ser para la prolongación de la apertura del aeropuerto. Estas son dos cuestiones muy importantes que tenemos que estar en la mesa del ministro de Fomento. Él tiene adquirido un compromiso conmigo en el caso concreto de la Isla del Hierro, y hemos quedado de seguir trabajando el tema de las tasas, que espero que pueda concretarse las medidas a lo largo de los próximos días. El tema de...